Estimados amigos de Clúster Metropolitano, ¿cuál es el valor que tiene el INEL para la CFE, para el país y para el mundo? ¿Cuál es el valor que tiene el INEL para las empresas públicas y privadas, aparte de CFE y no solamente de México, sino en el resto del mundo? Este es el capítulo 3 de la serie ¿Por qué el INEL es tan importante? Tenemos el honor de que el doctor Rito Mijares, investigador del INEL, nos presentará una actividad del INEL muy interesante: el desarrollo de productos patentados y propietarios del INEL para la industria pública y privada. ¿Cómo el INEL apoya a la industria eléctrica mundial diseñando y construyendo productos novedosos? Como antecedente a esta interesante presentación del doctor Mijares, nos hemos hecho a la tarea de analizar a algunos de los institutos de investigación de energía en el mundo. Hemos visto que el INEL, a través de sus antecesores, fue creado originalmente para ayudar a resolver de una forma científica y tecnológica los graves problemas que tenía CFE en la integración de empresas independientes a raíz de la nacionalización de la industria eléctrica del país en 1960. Emulando lo que sucedía en el sector eléctrico en otros países más avanzados tecnológicamente que México, CFE tomó como referencia a varios institutos de investigación eléctrica, como el Edison Electric Institute de Estados Unidos, creado en 1933, y que en la actualidad sus 77 miembros proporcionan a más de 200 millones de norteamericanos electricidad. El Central Research Institute de Japón, creado en 1951 para apoyar la restauración de la destruida red de generación y transmisión eléctrica en Japón como resultado de la devastación del país después de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, como el Centro Elettrotecnico Experimentale Italiano, el CESI, fundado en 1956 con un objetivo parcialmente similar a lo sucedido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. O el Central Electricity Generating Board, que fue fundado en 1957 en Inglaterra. El Instituto de Investigaciones de la Industria Eléctrica, antecesor del hoy llamado Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, fue creado, como lo hemos visto, en 1965 y seguramente fue tomado como referencia cuando Brasil decidió crear su propio Instituto de Investigaciones Eléctricas, el CEPEL, que precisamente fue creado en 1974. Reconocemos que cada uno de estos institutos tuvo antecedentes en otras instituciones científicas y tecnológicas de estas naciones, pero como institutos de investigación enfocados principalmente a la energía eléctrica, los institutos que mencioné anteriormente fueron creados con un compromiso: ayudar a la industria eléctrica de sus países de origen y detener en gran medida la dependencia de la investigación y las soluciones energéticas de otros países. ¿Cómo evaluar a los institutos de investigación de energía en el mundo? La evaluación de las instituciones de investigación en energía es un tema complicado. Existen varias entidades que evalúan a las instituciones de investigación mundiales. Las tres evaluaciones más populares para estos institutos son el SSI MAGO, el PageRank y el Web of Science. El SSI MAGO Journal Rank se basa en estadísticas que miden la influencia científica de artículos en libros y revistas académicas o especializadas, según el número de citas en otros medios y periódicos o revistas de importancia. Los valores más altos del índice del SSI MAGO Journal Rank deben indicar un mayor prestigio del medio, libro o revista o diario. Nosotros usaremos esta evaluación del SSI MAGO Journal Rank porque consideramos que es la más completa para calificar a instituciones de investigación en energía y electricidad, como lo explicaremos después. Los otros dos métodos de evaluación son el PageRank, es una herramienta de Google que incluye una familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la relevancia de los documentos o páginas web indexados por un motor de búsqueda. Y el otro es el Web of Science. Es un servicio en línea de información científica suministrado por Clarivate Analytics, que antes fue Thomson Reuters. Facilita el acceso de un conjunto de bases de datos en las que aparecen
citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Como hemos mencionado, utilizaremos la evaluación 2021 de la SCI Mago para comparar diferentes instituciones de investigación en energía y posteriormente lo enfocaremos en instituciones de investigación eléctrica. Para comprender cómo se logra una evaluación de las instituciones que sea lo más apegado posible a la realidad, repasemos en forma general la metodología. Son cuatro criterios de evaluación de instituciones. El general, que engloba los otros tres, los cuales son investigación con un peso del 50%, la innovación con 30% y lo social con 20%. En la evaluación de investigación se toma en cuenta el impacto, la excelencia con liderazgo, el resultado de la entrega, el liderazgo científico, las publicaciones propias y de otros medios, la excelencia de la investigación, la alta calidad de las publicaciones, la colaboración interna, el acceso abierto y el grupo de talento científico. En la evaluación de la innovación se toman en cuenta el conocimiento innovador, las patentes y el impacto tecnológico. Y la evaluación de lo que en la actualidad se llama societal, que es un término aceptado por la Real Academia de la Lengua Española y que significa perteneciente o relativo a la sociedad, perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o compañeros aliados o confederados, también relacionado con la seguridad social. Dentro de la evaluación societal se encuentran menciones en blogs, en redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook, etcétera, y documentos que tienen más de un solo lector en Mendeley, número de enlaces de registro, etcétera. Los invitamos a que consulten la metodología detallada del SCI Mago Journal Rank en esta página de internet. Veamos la evaluación que hace SCI Mago de las instituciones de investigación en energía. Tenemos que las 50 primeras instituciones de investigación en energía, incluyendo las públicas, privadas y universidades e institutos de enseñanza superior, son las siguientes. Llama mucho la atención que en esta evaluación la mayor parte de las principales calificaciones en cuanto a investigación en energía son a instituciones chinas. En segundo término, llama también la atención de que dentro de las 50 instituciones de investigación en energía más altamente calificadas, se encuentran solo dos instituciones de investigación eléctrica. El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en la posición 7, y la National Renewable Energy Laboratory, el NREL, en el puesto 43. Recordamos que esta es la lista de los 50 primeros lugares en evaluación de instituciones de investigación en energía, y están incluidas las universidades, las instituciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro. ¿Qué puesto ocupan los institutos de investigación eléctrica más conocidos? Considerando las instituciones de investigaciones eléctricas, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, pero excluyendo las universidades, tenemos la siguiente lista de calificaciones del SCI Mago. Analicemos la evaluación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, la cual está en el lugar mundial número 7. El rango general muestra una excelente calificación. Del año 2009 al 2016, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia estaba clasificada como la número 1 y de 2007 a 2021 se encuentra en segundo lugar. En cuanto a investigación, se encuentra en tercer lugar, en innovación en el lugar 15 y en societal en el segundo lugar. Analicemos ahora los resultados para NREL.
La tercera institución de investigación eléctrica mejor calificada es el INREL. Vemos que la evaluación general sitúa al INREL en el puesto 410, el cual no es mala calificación, considerando que el SSI Mago califica 7,533 instituciones. Arbitrariamente, podríamos decir que institutos que están evaluados en los primeros 1,000 lugares son excelentes. De los lugares 1,000 a 3,000 son medios y más de 3,000 tienen una calificación baja. Analicemos ahora el Electric Power Research Institute, el EPRI. De 2021, el EPRI se sitúa en el lugar 884. En investigación, el EPRI se encuentra en el lugar 461. En innovación, en 512. Y el societal, en 247. No hay registro del Instituto de Investigaciones Eléctricas, o INEL, después del año de 2012. Las gráficas de evaluación para este año muestran lo siguiente. Para 2012, el INEL, en la evaluación general, ocupó el lugar 762, en investigación 528 y en innovación el lugar 445. Por lo tanto, la evaluación SSI Mago para el Instituto de Investigaciones Eléctricas es un lugar muy bueno. No sabemos la razón por la que no se ha evaluado al Instituto de Investigaciones Eléctricas, es decir, al INEL, después del año 2012. Como información adicional, les mostramos algunas evaluaciones de varios institutos mexicanos. Hay muchas más en las páginas de SSI Mago. Suponiendo que el INEL hubiera mantenido en 2021 la misma evaluación que en 2012, ese instituto se encontraría evaluado en forma general un poco más abajo que el Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual, insistimos, no es una mala calificación. Para finalizar, analicemos algunas pocas instituciones de investigación eléctrica que tienen actividad en México. En esta tabla mostramos los ingresos anuales, la cantidad de empleados, la presencia que tienen en diferentes países y quiénes son los propietarios de algunos institutos de investigación eléctrica que tiene de alguna o de otra forma relación con México. INREL de Estados Unidos es del Departamento de Energía de Estados Unidos. Como vemos, el INREL es el Instituto de Investigaciones Eléctricas que tiene mayores ingresos anuales, con 545 millones de dólares y 2,960 empleados. Su casa matriz está localizada en Denver, Colorado. Le sigue el Electric Power Research Institute con ingresos por 396 millones de dólares anuales y 891 empleados. Cabe decir que el EPRI es una institución con gastos muy altos, ya que está localizada en el Silicon Valley, en Palo Alto, California, que es el segundo lugar más caro en Estados Unidos, sobre todo para la vivienda, ya sea de renta o compra. Los salarios a los empleados de EPRI son muy altos, más de 1.7 millones de dólares por año a su presidente y cerca de 1 millón de dólares por año a los directivos principales. Toda esta información se puede consultar por internet, ya que EPRI es un organismo público. En esta página pueden ver información sobre el EPRI. CRIEPI de Japón es un organismo mixto del gobierno japonés y privados. En cuanto a ingresos, le sigue el Instituto Central de Investigaciones de la Industria Eléctrica de Potencia del Japón con 237 millones de dólares por año y 787 empleados, instalados en 6 localidades del centro de la isla del Japón. CEPEL de Brasil, propiedad de Electrobras, privatizado en julio del año 2021 por el presidente Bolsonaro, con ingresos anuales de 181 millones de dólares y 951 empleados. IREC de Canadá, propiedad de la provincia de Quebec, con ingresos anuales de 100 millones de dólares y 500 empleados con instalaciones en Quebec. Y finalmente el INEL. INEL es propiedad del gobierno mexicano. Con sede en Palmira, Morelos, con 850 empleados e ingresos generados propios, según ha informado el doctor Guacuz en nuestra conferencia del 13 de agosto, con el equivalente a 6.8 millones de dólares en el año 2020.
En la conferencia de nuestro grupo ¿Qué pasa con el INEL?, emitida el viernes 13 de agosto, el doctor Jorge Guacuz, exgerente de energías no convencionales del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Renovables, nos mostró datos realmente preocupantes sobre la condición de operación del INEL. El doctor Guacuz nos mostró en esta gráfica cómo se han deteriorado drástica y peligrosamente los ingresos del INEL por venta de proyectos de 653 millones de pesos, aproximadamente 32 millones de dólares en el año 2014, a solo 27 millones de pesos en lo que cerraría 2021, que son aproximadamente 1.3 millones de dólares. Es decir, una caída de casi 80%. Los invitamos a ver esta importante conferencia en nuestro canal de YouTube o en nuestra página del Clúster Metropolitano de Energía. El doctor Guacuz nos mostró claramente la cara del deterioro que padece gravemente este emblemático instituto de investigaciones. Al parecer, los ingresos propios cayeron estrepitosamente del equivalente a 17.89 millones de dólares en 2018 a solo 6.86 millones de dólares, una reducción aproximadamente de una tercera parte. El INEL cuenta con recursos para pagar nómina de los 850 trabajadores solo hasta el próximo mes de septiembre del año 2021. El INEL aún no paga el equivalente a 2.65 millones de dólares en finiquitos a trabajadores jubilados. Aún no paga 750 mil dólares por pago del impuesto sobre la renta a la Secretaría de Hacienda. Cerca de 200 trabajadores que salieron del INEL no han recibido su finiquito por jubilación ni por su pensión mensual como jubilados o por despido. Hasta el 21 de julio del año 2020, había cerca de 100 demandas laborales contra el INEL de los afectados por las causas anteriores. La fuente que citó el doctor Guacuz es del Sol de México del 21 de julio del año 2020. Una enorme reducción en las entradas a este instituto, nada comparable con los ingresos de los institutos internacionales que hemos analizado. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias es una gran institución. La habilidad que tiene para resolver problemas científicos y tecnológicos para la CFE debería de ser recompensada por más contratos de CFE al INEL en vez de gastarlo en contratos con investigadores externos. Me consta que en muchas áreas del INEL hay grupos de investigadores sumamente bien capacitados, con la ventaja de que conocen como ningún externo las condiciones de la industria eléctrica del país. Salvemos al INEL, a sus investigadores, al personal que a lo largo de años han hecho del INEL una de las instituciones importantes de la investigación eléctrica mundial.